Más belenes, porque hay un montón, porque hay infinidad de personas particulares, entidades que nos quieren enseñar su propio Belén. Y en este caso nos hemos venido hasta una casa particular en la zona de, conocida siempre por la zona de la barriada del Carmen. Estamos detrás de la cooperativa Virgen de la Caridad, calle Paso a Nivel, en el Belén de María Obdulia. María, Mari, ¿cómo Vale. estamos? Buenos Bien, días. buenos días. Gracias por abrirnos las puertas, que siempre lo decimos lo primero. Gracias por abrirnos las A puertas y enseñarnos tu ustedes. maravilloso Belén, que tiene un trabajazo, ¿no que sí? Sí, ¿Cuánto tiene tiempo te ha llevado más o menos? tres o cuatro días. Sí, en montarlo, Sí. pero ya en pensarlo seguro que te llevas prácticamente todo el año, ¿no? Casi, casi. Ahí montado un montón de ocupados. Tiene un Sí. montón de cosas entre la hermandad, entre las cosas que hacemos de casa diario. Y eso tiene que estar el trabajo ocupadísima, que Sí. sí. Pero Pero no. bueno, me gusta. Y Sí, cuando se ¿no? hace las cosas, cuando le gusta, el tiempo que se eche es. ¿Esta es una de tus aficiones? Sí. Montar Me Belén, de encanta. toda la vida. Tradicional, Sí. desde padre, madre, hija, Sí, todo, ¿a que sí, sí? sí, 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 sí. Eso es lo mejor, mantener las tradiciones, así Sí. con Jesús y María, que sí. Sí. Pues lo enseñamos, ¿te parece? Muy bien, Venga, pues perfecto. acercaros por aquí que nos va a enseñar. Mari, vente conmigo, vente aquí conmigo. Ahí, que se nos vea mejor y nos enseña todas las partes del Belén, porque el Belén está constituido entero, ¿no? Porque tenemos todas las partes de lo que se viene denominando un Belén tradicional, ¿verdad? Sí, tenemos lo de Herodes que está allí al fondo, Que comienza allí con. ¿vale? Que lo de Sí, que mandó a a matar a los matar niños. a todos los primogénitos. Luego tenemos también la Virgen pidiendo posada, Que lo tenemos por que lo aquí. tenemos Porque por es un montón de aquí. grandes. Hemos hecho prácticamente Judea entera, porque lo tenemos aquí ya no solo Belén, sino toda la parte de Judea. Allí está debajito del puente la Anunciación del Ángel a los pastores. Mira, fijaros que es muy amplio porque tiene la ciudad entera y mientras que están entre un edificio y otro, también tenemos varios edificios con artesanía, con frutería, verduras, todo lo que había en esa época. Sí. Es un Belén tradicional, vemos que es un Belén tradicional porque tiene muchísimas figuras, que eso es lo que caracteriza y es un Belén abierto, que no es diorama a lo mejor pequeñito, sino que te lo tenemos en tu casa, en tu garaje, ¿no? Sí, en Esto el es tu. patio. Mira, acercaros por aquí, como ha dicho, ¿lo ve? La Virgen pidiendo posada, hace el caminito de los Reyes también ya para la adoración, que se ve la cabalgata. Mira, ahí estamos, ¿ves? Baltasar que llega el último, Gaspar y Melchor, que con todos los pastores, ¿ves? También tienen muchos pastores. Mira, aquí está Labrador el que está labrando labrador, que la están aquí tierra. labrando el campo, la tierra. Tenemos artesanía, ¿no? Tenemos por ahí también, ¿verdad, Mari? Sí. Tiene un trabajazo, ¿eh? Me quedo maravillado viéndolo porque tiene infinidad de detalles. Bueno, pues explícanos un poquito, María. Es que prácticamente lo has ¿Cuánto? explicado tú Bueno, todo. no, Lo te preocupes. hemos dicho todo. Claro. Ya aquí también están los tres reyes magos cuando llegan al Belén. Bueno, cuéntame, esa casita. Ah, la casita Claro. es una casita que mi niña hizo hace unos años en lo de los belenistas, en un curso de los belenistas, y este año tocaba ya de ponerla. Claro, pues la tenemos guardada, ¿verdad? Y Ah, has estaba dicho. guardada y este año tocaba de poner la casita, entonces. Tiene luz propia, ¿verdad? Que tiene cada uno, tiene también sus lucecitas. Sí. Nos fijamos si tenéis arriba también, tiene todo esto lleno de verde, que hemos cogido qué tipo de planta es. Hemos cogido. Bueno, lentisco no es, así que tenemos. Ah, por ahí mira, ahí tiene ramita de musgo, tiene también corcho, las cortezas de los árboles. Tiene un montón de cosas, María. Sí. Tanto tiempo en día no me da, a mí no me da tiempo en día de Nada. poner esto. Qué Varios, habilidad. varios días, varios Varios días. días, ¿no? A ratito, pero varios días. ¿Cómo eso que te has decidido este año a montar de nuevo el Belén? Porque llevamos unos años sin Llevaba montar. unos años sin ponerlo, pero este año, con todo lo que hemos pasado, este año pasado del confinamiento y de todo eso, la verdad es que había que tomarse la vida de otra manera y disfrutar, porque a mí yo disfruto poniéndolo. Sí, ¿no? Entonces, Es una de las devociones y de una afición bastante bonita. Nosotros que estamos grabando durante todo este tiempo a todas las personas que hacen su Belén, ya sean entidades o casas propias, hemos visto que todo el mundo se ilusiona, ya sí, no enseñándolo, sino haciéndolo. haciéndolo.
Haciéndolo, Mari, que la verdad que es bastante curioso, porque tiene muchísimos detalles. Si os fijáis, también por aquí, pues tiene tanto. Esto parece una especie de herrero, ¿no? Ahí está, sí. Aquí sí, tenemos ahí está el herrero. La carpintería está allí. Hombre, aquí en Casa de Carpintero tenemos claro que tenemos que montar la también una carpintería. El cacharrero, la fuente, el hombre que está descansando en un ladito a la sombrita. Claro. Tiene un montón de figuración, que eso es lo que caracteriza a los belenes tradicionales. Un montón de figuración ya más pequeñita. ¿Cómo ha ido adquiriendo este belén? ¿Ha sido siempre de tu casa? ¿Ha ido sí, tú comprándolo poco a poco? Sí, sí, sí. A poco a poco. Cuando mis niños eran chiquititos, lo hemos ido comprando poquito a poco. Ya llevo muchos años que no compro nada, que ya lo que hay es lo que hay. Ajá. Pero vamos, se va guardando las cositas y no, la verdad, se que va lo conserva conservando un montón de bien. Se guarda muy bien guardadito y luego se van reutilizando. Claro. Ya lo va colocando cada un año en cada sitio, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es que como llevo ya unos cuantos años, al principio, cuando la casa no estaba hecha, la hacía allí en el cuarto de baño, que no estaba hecho. Ah, luego claro. Lo hice aquí en la bodeguita, que tampoco estaba hecho. Pero ya como está todo más ocupado, pues este ladito que tiene más espacio. Lo hemos utilizado. Y me gusta más grande, ¿eh? ¿No te vas a creer? Me ¿sí? gusta grande, sí, porque lo voy separando un poquito más. Aquí está todo un poquito más juntito. Pero bueno, está bien. Creo que ha sido el tamaño correcto. Guay. De momento. Bueno, ya otro es año así. Será de otra manera. Claro, todos los años lo vamos cambiando. Ay. Todos los años. Eso es lo bonito, de hecho, aunque tenga las mismas figuras o lo que tenga los mismos elementos, al cambiarlo de sitio parece que estamos en otro lado. Exacto, es diferente, claro. Aunque sea lo mismo. Mira, fijaros qué de detalles, ¿eh? Todavía no ha pasado ni por la mitad el compañero y lo de detalles que tiene. Mira, esto es un gallinero. Porque en esa época lo que había eso, los puestos artesanales, lo que el trueque, el cambio, ahí tenemos todos los borreguitos. Así que se nota un montón cómo lo estamos haciendo, mira. Qué bonito, Mari. La verdad que yo estoy aquí encantado. Muchas gracias. Muy tradicional, porque no es muy, pero... Claro, pero eso es la, típico. Lo bonito de esto, que cada uno lo ve a su manera en su casa, claro. Sí. Es lo bonito de todo esto, que nos vaya enseñando cómo sois vosotros en realidad. Mira, pues a algunos les gusta con más verde, con menos verde, la utilización de materiales reciclados o las virutas que estamos viendo que el camino entero y el pueblo es hecho con el suelo es de viruta, ¿verdad? Sí, de viruta. Mira qué bonito, la verdad que estamos muy encantados, gracias Mari, de verdad. A ustedes. Es impresionante y nos encontramos en calle Nivel, ¿verdad? Paso a Nivel, número 2. Calle Paso a Nivel. La casa, si no lo sabéis, Mari es la señora de Antonio Cores, hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, que también tenemos que visitarla, porque también es hecho el Belén, ¿verdad? Está hecho el Belén allí y tenemos que visitarlo. Así que, Mari, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Espero que disfrute de este Belén todo el mundo que pueda, que se vaya acercando. Porque en la guía de Belénes hemos dejado también el numerito por si quieren visitarlo, ¿verdad? Ah, no lo ¿no? sé. ¿No? No lo sé. Bueno, pues nosotros nos dirigimos desde aquí, en calle Paso a Nivel, que se ponga en contacto con Mari. Y ella le enseñará este Belén tan estupendo. Gracias, Mari, de verdad. A ustedes. Impresionante son las imágenes que están
viendo vosotros, igual que nos estamos viendo aquí. Y este Belén que estamos contemplando, que acabamos de comenzar a ver, es de mi amigo Julio Valdera. Julio, enhorabuena. Muchas gracias, Silvio. Estamos otro aquí, añito más. Otro añito más. ¿Cuántos años son ya haciendo belenes? Ya he perdido la cuenta. Tenía alrededor de 18 o 20 años cuando empecé así artísticamente, pero la vocación de belenista desde niño. Claro. Desde niño, desde chico, desde que hace el portal de el tradicional, ¿no? Claro. Que le tengo mucho, mucho cariño, ¿no? El belén tradicional, ¿no? Pero ya a la vez de los años, pues uno va haciendo. Va uno adquiriendo conocimiento, va uno aprendiendo. No aprendiendo solamente, sino de los años tú mismo vas aprendiendo, pero te va inclinando un poquito más al belén artístico. Claro. ¿Vale? Porque ya la edad daba, no como niño, está haciendo tú el belén tradicional, pero como va haciendo tú mayor, a poquito a poco va haciendo mayor, pues te vas creando tú mismo tu propio estilo, tu propia manera de trabajar. Y otro añito más aquí, si pionero. Pues sí, esto es, estamos aquí, vamos, fijándonos en la cantidad de detalles, a pasar de la de las dimensiones que nos encontramos, que tampoco nos encontramos unas dimensiones muy grandes, sino cuánto tiene más o menos de medida. Esto mide 2,20 por 3 metros de fondo. La cantidad de detalles, las terminaciones de edificio, que ya no solo así, sino es la terminación, ese realismo que es el que estamos contemplando aquí, que le da muchísima vida a la figura también. De eso se trata también, ¿no? De darle el puro realismo, darle calor al belén, que no solamente pone figuras, sino un vestir pone una buena figura, está claro, ¿no? Claro que enriquece mucho. Enriquece mucho, ¿no? Le da mucha vista, pero también hay que darle, si pone una buena figura y después hace una edificación pobre, que tú no le das calor, no está bien, no claro. Compagina la figura con el propio belén que tú estás haciendo, ¿no? Así hay que darle estilo, hay que darle envejecimiento, sabe lo que tiene que hacer. Y sobre todo la pintura también, la vegetación, y darle, sobre todo, darle calor también a los belenes. Se está viendo este año que hemos montado una plaza, ¿no? Una pieza de entrada triunfal. Esto es un interior, claro, es un interior. Es una plaza de un interior. Sí. Es una entrada triunfal. Está la carpintería, porque supuestamente ahí donde trabaja San José, ¿no? Aquí donde, en esta edificación, donde vivían, supuestamente. Claro. Pero que ese interior también tiene por la parte de arriba. Sí, ya vemos que tiene un montón de perspectivas, que eso es lo que se viene trabajando, que hemos visto algunos cómo se trabaja también las perspectivas, ya no solo del espacio que tenemos, sino el posible espacio que nos podemos encontrar dentro del mismo. Sobre todo hay que hacer también mucho, hay que tener mucho cuidado en las perspectivas, darle lejanía, y esto como un interior como de vecinos también, claro. Porque aquí hay también otra edificación. Que también hay otras hebreas, que ya verá que viene de la fuente. Claro. También, o sea que no es solamente que vive José y María ahí, sino es un interior con vecinos. Con vecinos. Claro. Compañeros, familiares. Donde nos imaginamos dónde vivían en esa época. Exacto. Y cada año pues te inventas tú por lo que te da las ideas mentalmente, ¿no? Julio, ¿tú también te dedicas a plasmarlo directamente o primero haces más o menos un dibujito, un bocetito? No, siempre se hace un boceto, pero ya conforme tú vas haciendo construcciones, te va ideando las construcciones, porque si tú, yo siempre tengo la costumbre de hacer siempre un boceto, pero siempre ese boceto siempre hay que cambiar. Claro, parece que no es el mismo, ¿no? Que no es el mismo. Cuando está terminado. O te pide más o te pide menos, ¿sabes? Y así, a poquito a poco, pues este año he tenido un poquito de más de tiempo, no tenía eso, el segundo plano, y también varios detalles de la mano derecha, la parte derecha no estaba terminado, en fin. Y gracias también porque el año pasado no me dio tiempo de terminarlo y con la epidemia, COVID, no se pudo realizar, por desgracia, ¿no? A pesar de que a lo mejor aquí en casa, porque lo tenés en tu casa,
Sí. ¿También lo disfrutaste a lo mejor uno particular tuyo? ¿Lo llegaste a hacer o te quedaste sin hacer ninguno? No, yo hice también, todos los años hago un diorama o este propio, uh-huh. Se hizo, pero nada más que familiarmente. Claro. Claro, no te preocupes. Estamos aquí observando este pedazo, vamos. Vosotros lo estáis viendo en cámara, la cantidad, infinidad de detalles artesanales, que no, es lo que nos estaba comentando ahora mismo Julio Bardera, que todo es artesanal, exceptuando la figuración, que ahora también le vamos a decir de dónde vienen estas figuras, que también tienen una anécdota curiosa. Fijaros por aquí arriba cómo son todas las palomas, golondrinas, todo lo que tenemos de aves aquí arriba, que son, vamos, pequeñísimas como una uña del dedo, vamos, que son de tan pequeñas, y las terminaciones con piedra ostionera, que parecen esta piedra típica de la bahía, el amurallado que tiene impresionante, como todos los instrumentos que se utilizaban en la carpintería lo tienen dentro, tanto gubias como martillo, todos dentro de la carpintería, que parece que realmente que saliera de ahí de trabajar. Estamos preguntándote, Julio, ¿de dónde son estas figuras? Porque me estabas comentando que también tiene su anécdota, porque estas figuras es de un conocido sí, amigo. Un conocido que es José Joaquín Pérez, un artesano de Jerez. Uh-huh. Y esta figura, pues, se la encargué a él hace ya, pues, 25 años. Fácilmente. 25, 28 años tiene esta figura. Uh-huh. Cuando empezaba a trabajar el palillo. Fíjate. Estas son esas palillas, estas no son figuras convencionales. Ajá. Estas son esas palillas. Igual que esta, no hay. Claro. Y las terminaciones que tienen esas mismas figuras, ese relieve, por ejemplo, que tiene la capa el rey, que ahora también lo vamos a ver por detrás con esos bordados que se le ven por detrás. Sí, está esa... muy bien terminada la figura, en que hoy en día también hay figuras de muchos escultores maravillosos, y vamos, que lo que pasa que evidentemente uno tampoco se puede gastar lo que uno claro. quisiera, ¿no? Pero que esta figura le tengo yo cariño porque son el primer palillo que yo compré. Uh-huh. Y por pues eso te estoy hablando de hace 25, 28 años esta figura. Esta figura. Uh-huh. Que es la adoración de los reyes. De la adoración de los reyes. Sí. ¿Mucho tiempo te ha llevado a elaborarlo este año? El año pasado casi lo terminé, pero el primer plano no estaba ni siquiera terminado. Y también el segundo plano también está currado. Claro. Luego la instalación eléctrica, que también es también un trabajón. Claro. Después la vegetación, son muchos detalles. Claro, porque nos estaba comentando que la iluminación no es la típica bombillita ahora LED, por ejemplo, que se le está poniendo con pues sí, circuito. Pues hay que ir cambiando. Claro. Hay que ir cambiando. Esta bombilla pues, tiene pues, 15 años, 18 años, ¿no? Pero que ya se está llevando la LED, pero para poner la LED hace falta también el equipo LED. Claro. Entonces yo tengo el equipo ese del amanecer, el atardecer, no soy día, y ese ya equipo no me vale para las luces LED. De LED, claro. No, ya no vale. Entonces ya se comprará cuando se pueda. Claro. Pero de momento a mí me gustan más como colorido las lámparas estas, claro. Que da más calor al Belén. Pero también claro. la de LED, sabiéndolo trabajar, claro. Es maravilloso. Es maravilloso. Y después, claro, económicamente, como está subiendo la claro. Si pionero hay que, pues, hay que adaptarnos hay que a lo nuevo. Pues sí, pues sí. A los nuevos consumos, porque también eso se va notando. Se va notando. Fijaros también cómo tiene esa reja hecha también a palillo prácticamente, manualmente, porque todo lo has hecho manualmente. Todo está hecho manualmente. Esos son palillos de pinchitos, de los pinchitos. Mm-hmm. Y las puntas, la lanza de punta, pues la puede ser de pasta.
de la pasta esta de que de, son de moldear, sí, de moldear, que no hace falta cocción. Claro. Y darle su envejecimiento, porque eso es lo ideal, darle. Sí, hemos estado hablando con algunos artesanos. Y ese el toque de la pintura es el que le da realismo a la figura. De la otra manera, a lo mejor pues se ve eso, la madera, o se ve el palo, y de la otra manera, ya con la pintura, con las terminaciones acabadas. Esas dos figuras que están ahí, la que viene de la fuente y la que viene de la caza, esta de la mano derecha, ¿sí?, de la parte derecha, ¿sí?, son de José Luis Mayo Lebrija, uh-huh, un artesano de Madrid. Estas son de Mayo, de José Luis Mayo. Sí. Que no tengo el grupo entero de uno, sino está intercalada. ¿Cómo se integran unas figuras con otras? Porque los artesanos normalmente también lo hacen de manera distinta, ¿no?, dándole su personalidad y su forma. ¿Y cómo se integran en una misma que también le da realismo? Porque todo el mundo no somos iguales. Claro. Al fin y al cabo, no todo el mundo somos iguales, ni la misma cara, ¿no? Claro. A mí me gustaría que todo fuera de una... ¿Un mismo artesano? De mismo artesano, pero cuando no se puede, no se puede. Claro. ¿Entiendes? Porque evidentemente a mí me gustaría poner otra de... Pero ya es de 28. Claro. José Joaquín no trabaja 24. Claro. Trabaja 28. Entonces estas son de 24. Y para darle profundidad al Belén tiene que ir jugando con la proporción de las medidas de la figura. Claro. Para darle su lejanía. Claro, y las más pequeñitas siempre van detrás, las más grandes delante, claro que sí. Eso es así. Pues quedaros de verdad... No, yo desde aquí, desde Costa del Oeste, os invito a que vean este impresionante Belén, porque de verdad, música, aroma, todo está muy ambientado, que esto da gusto estar aquí y se queda uno maravillado de quedarse aquí en este rinconcito de tu casa. Que lo disfrutamos mucho, toda la familia. Toda la familia, ¿verdad? Nosotros somos muy hogareños y nos gusta mucho la Navidad. Y qué mejor y que mi casa, y mi casa es la de todos. Aquí claro. Viene mi hermano, aquí viene mis cuñados, aquí viene toda la familia. Y disfrutan contigo. Claro. Tú tienes que quedar orgullosísimo de ver las caras de los demás, ¿no? Claro, es que esto enamora. Esto enamora. Esto enamora. La verdad que es la primera vez que yo como persona pues estoy disfrutando de vosotros y de los belenes. Y la verdad que es un mundo. A mí me ha parecido, verte a ti, dije, cuando me dijo a mí Antonio que iba a venir a grabar Belén, digo, bueno, pero cuando te he visto a ti siempre, digo, a mí me ha encantado. Pues sí, yo recuerdo siempre lo que era la Hermandad del Consuelo, que comenzaba con esos concursos de Belén. Ahí está, sí. Ese es el poquito recuerdo que yo tengo a lo mejor de disfrutar así de los Belénes, pero este año que... Al concurso tuve la suerte de montárselo dos años, sí, es verdad. Uh-huh. Y eso que... Disfruto de una manera distinta veros a vosotros esos conocimientos y enseñarle a todo el mundo con nuestras cámaras esos pequeños conocimientos que vais adquiriendo al paso de los años dentro de la asociación. Cuando os metéis en la asociación y enseñáis también, dais clases manera, que es un mundo paralelo, que es un mundo por descubrir. La verdad que es un mundo muy interesante. Y hacemos también como catequesis, ¿no? Enseñar, vincular a los niños a esas tradiciones, a esta tradición, que no se pierda esta tradición, que ya hay muchos colegios también que como que parece que los prohíbe o no los quieren o no lo sé, ¿no? No sé qué pasa, pero que los chiquillos deberían de empujar un poquito también. Y enseñarle a que hay algo más siempre a la hora de poner un Belén. Por eso te digo que esto, poner un Belén en casa es unión de familia, porque uno te ayuda, el otro tráete esto, el otro... El Belén tradición siempre ha sido así, sí, tú lo sabes. Siempre se reunía toda la familia, ¿sabes? Para poner el Belén. Venga, vamos a sacar la figura, venga. Que traemos el papel, que si traemos el serrín. Esta está rota, vamos a jugar, vamos a arreglar. Y eso es lo bonito, ¿no? Mucha unión. El Belén, poner el Belén en casa es mucha unión. Pues esa es la unión que nosotros queremos transmitir desde nuestras cámaras. Y desde aquí, de verdad, Julio, darte las gracias y la enhorabuena por este maravilloso marco que estamos viendo aquí. Maravilloso marco, maravillosa foto que os invitamos aquí en esta calle Sierra Nevada a que se acerquen a la casa de Julio Pardera, que seguro que él tiene las puertas abiertas para enseñarle este maravilloso Belén. Muchas gracias. Gracias, Julio.
Gracias a vosotros, de verdad, Silvia, ha sido un placer, ¿eh? De verdad, de que haya venido. Gracias, sí, gracias a vosotros, y nos quedamos con eso, con estas imágenes de este ambiente tan bonito que tiene nuestro Belén de Julio Bardera. Muy buenas tardes, continuamos con muchísimos más belenes, muchísimas más visitas, porque nos encontramos dentro de la iglesia de San Francisco, y dentro de la iglesia de San Francisco tenemos varias hermandades, pero la que va realiza junto con la hermandad de Silencio, junto con el Colegio de la Salle, este maravilloso Belén que vamos a ver a continuación, algo peculiar. ¿Peculiar por qué? Porque está realizado por los chicos y chicas de primaria del Colegio de la Salle, y su coordinadora de este proyecto, su profesora también, Mabel Rodríguez. Mabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por abrirnos las puertas de San Francisco e invitarnos a enseñarnos a este Belén, que es un proyecto bastante curioso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es tan curioso? El Belén está hecho, elaborado por los niños de infantil, no de primaria, de infantil, y está elaborado íntegramente con calcetines. Ah. Tanto las figuras como los decorados están, claro, elaborados con calcetines todos. Siempre utilizamos materiales de reciclado para ello. Claro, porque hay que inculcar a los niños que nosotros dejamos un futuro a alguien, ¿no? Le tenemos que dejar el futuro, y ese futuro, cuanto más limpio, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Está íntegro, realizado por los niños de infantil, con las familias, evidentemente, sí, sí, con las familias, y elaborado en calcetines. ¿Con calcetines? Calcetines. Pues si te parece, también vamos a saludar a Eligio Bobillo, que aparte de ser colaborador nuestro de nuestra casa, es también miembro de la Junta de Gobierno del Silencio, junto a Mabel, que Mabel también es miembro de Junta, y también se han encargado la hermandad de ayudar un poco a esos niños en este montaje, ¿verdad? Buenas tardes, pues sí. Nosotros como hermandad, bueno, la Saliana, con todo lo que haga el colegio, pues nosotros colaboramos en todo lo que podemos, y en la elaboración del Belén pues también hemos colaborado. Claro. Vosotros encargáis también del montaje y de tener las instalaciones abiertas de la iglesia para que todo el mundo pueda visitar este Belén tan curioso, aparte que es bonito, que es precioso, muy curioso con este detalle de estar hecho solo con calcetines, ¿verdad? Pues sí, hombre, sobre todo gracias a nuestro capellé de la hermandad, que el Belén está abierto, bueno, casi todos los días. Yo creo que de más o menos de las 10 de la mañana hasta las 1 y media o las 2, y después de las 5 hasta las 8, 8 y media, depende, lo mismo hay veces que le da más tarde todavía, pero está todo el día abierto. Claro, pues si os parece, nos lo enseñáis, ¿vale? Nos explicáis un poquito. Por favor, querido cámara, Francis, pasa por aquí, que nos va a enseñar Mabel cómo está hecho. Fijaros el detalle curioso de estar hecho solo con calcetines, ¿eh? Eso es bastante curioso. Todo hecho artesanalmente y manualmente, ¿verdad? Todo hecho manualmente por las familias de los niños. Fijaros que tiene todos los detalles, desde el nacimiento propiamente dicho con la Sagrada Familia, tiene lo que el pueblo de Judea, ¿no? Pastores romanos, los reyes magos, que no podían faltar para los niños, algo que les hace muchísima ilusión, con sus respectivos camellos, claro, sus pajes. Es que es bastante curioso, he tocado alguno, porque Juan aquí, que es el capiller de, no, me lo ha enseñado, mira, qué curioso, fíjate lo que pesa, porque están rellenos de arroz. Están rellenos de arroz, hecho con goma, cosido por las madres y los padres de estos niños, ¿verdad?, con estos familiares. Sí. Hemos hecho hoy incluso hasta el decorado, las nubes son calcetines, la noche la hemos intentado hacer con calcetines, el agua tiene una base de calcetines. Todo cuidado, todo hasta el mínimo detalle, para que sea todo elaborado con el mismo material, ¿verdad? Efectivamente. Pues fijaros que es un Belén abierto, no es un diorama, porque hemos visto varios Belénes de todo tipo, ¿no? Artístico, Belén tradicional, hecho con serrín, que se ve el suelo, aunque vosotros también lo tienen, ¿no? Toda la parte hecha lo más artesanal posible, para que los niños lo hagan en su casa también de esa manera. Sí, el serrín viene de las carpinterías de los padres de los alumnos. Y las plantas igual, vienen cortadas por los niños que han ido con sus padres a buscarlas a sus campos. Eso todo también ahí ayuda a esa unión y esa fraternidad que hemos leído. Yo, por ejemplo, he leído también el cartelito que está delante, que, pues, si queréis os lo voy a leer, que pone
Cuando ustedes reciclan, hacen dos cosas: un trabajo ecológico, una producción que fraterniza, y ustedes sois creativos en la producción y en el cuidado de la tierra. El Papa Francisco, por supuesto, tiene que estar, el nombre de Francisco tiene que estar unido tanto en la hermandad como en la Salle. Hombre, claro, estamos en un templo que su origen es franciscano, durante varios siglos fue sede de la orden franciscana en nuestra ciudad. Uh-huh. Y ahora, bueno, desde los años 60, pues es el Colegio de la Salle. Vais muy unidos de la mano, ¿verdad, Ligio? Estáis muy unidos, tanto la hermandad, tú eres el nexo de unión prácticamente también con el colegio, y esa unión se nota todo el año, ya no solo con la evaluación del Berén y demás, sino que todo el año. Hombre, se nota todo el año, ya que nuestra hermandad, aunque oficialmente es hermandad lasaliana desde 1992, pero sus orígenes, incluso antes de la fundación, se debe sobre todo al hermano Luis, que ya falleció por desgracia, y él fue el promotor de sacar las imágenes al culto, ponerlas al culto. Después hubo antiguos alumnos que colaboraron, y a partir de esa edad, que somos lasalianos de origen. Claro, de cuna, de origen, como dijo, que de cuna. Bueno, y de cuna y de corazón, vamos. Pues Babel, explícanos un poquito cuántas cantidades de figuras, porque yo estoy viendo aquí un montón de figuras. ¿Cuánto más o menos el número, sabes? En infantil hay 150 niños, cada familia ha traído o una figura o una casa, entonces pues hay 152 participaciones. Pues no te sabría decir el número exacto de figuras, porque nosotros lo que hacemos es recoger las figuras sin nombre, y una vez que están todas juntas las montamos indistintamente sin priorizar ninguna. Claro. Se ponen todas de todos los niños. ¿Y lo había hecho por sorteo, por ejemplo, a alguien? Mira, pues tal alumno tiene que hacer tal. Se hizo una reunión con las seis madres delegadas, las que estaban divididos, pues por el nacimiento, Reyes Magos, héroe de los romanos, los talleres, los oficios, y entre ellas decidieron cada una una parte. Y así ya las madres delegadas fueron las encargadas de repartir el trabajo dentro de su clase, pidiendo voluntariamente la colaboración. Claro. Y todas han participado. Claro, aquí nadie se baja del carro. No, todas. En infantil tenemos la suerte de contar con 152 familias espectaculares, y a todo lo que le proponemos, a todos dicen que sí, y esto es una muestra más de ello. Pues la verdad que es bastante curioso, va muy bien elaborado, porque cada uno, como al hacerlo de manera individual, le han dado su forma, ¿no? Cada uno ve, uno le sale más grande, otro le sale más pequeño, según lo que vayan utilizando, pero cuando quedan en conjunto, queda la verdad que una imagen y un Belén bastante curioso y bonito, ¿eh? Muchas gracias. Hay que darle la enhorabuena de parte de Costa Noroeste, os vamos a dar la enhorabuena, porque es un trabajo que no se ve, porque es verdaderamente que cuando tú te pones aquí, mira qué curioso, pero la coordinación, el trabajo que eso conlleva, la verdad que eso tiene un mérito por parte del colegio y de vosotras las maestras de infantil, que la verdad que es bastante, bastante aquí de elogiar. El principal mérito lo tienen las familias, porque si no fuesen por ellas esto sería imposible, porque ellas son las que lo hacen, las que le ponen toda la ilusión, siempre pensando en que esto se hace por y para los niños, claro, exclusivamente. Pues sí. Mira, os vamos a explicar, ya que está por aquí Francis, ya llegando a la Sagrada Familia, que la tenemos aquí debajo. Arriba de la Sagrada Familia tienen una estrella, y mire, querían, aquí había el canciller que me estaba diciendo, hay una anécdota muy curiosa con esa estrella, tanto que es también un nexo de unión tanto del colegio como de la hermandad. ¿Cuál es esa anécdota, Mabel? La estrella, como veis, no es de calcetines, es una estrella normal, no tiene nada que ver, es una estrella que llevaba muchos años guardada en infantil. Allí puesta en una caja, pues bueno, sin utilidad ninguna. Cuando se montó el primer Belén aquí con la hermandad, pues se nos olvidó hacer la estrella, y en el momento fuimos al cole, buscamos y encontramos ese, nos la trajimos y la pusimos en el primer Belén que montamos, que fue de rollos de papel higiénico. Sí. Esa estrella, una vez que terminó el Belén, cuando lo desmontamos, decidimos que la estrella se quedaba en la iglesia, que la estrella no volvía al cole chico, como lo llamamos nosotros. Sí. Entonces se guarda todos los años a los pies del Señor, y solamente sale de los pies del Señor para ponerse en el Belén. Bien. Una vez que termine el Belén, volverá a su sitio con el Señor, y así progresivamente, mientras montemos el Belén, seguirá esa estrella a los pies del Señor. Es una estrella, la Salle está simbolizada por una estrella, la estrella lasaliana, y queríamos que fuera un nexo de unión entre la hermandad
y infantil, en este caso, o el cole. Pues el Señor siempre los tiene presentes, seguro, y el Señor los protege durante todo el año, porque los tiene muy en su mirada, muy a sus pies, porque está justamente detrás, ¿no? Prácticamente lo tiene detrás. Y la verdad que lo tendrá siempre. Me ha parecido bastante curioso, Eligio, ese detallito. Yo me he enterado hace poco porque no lo sabía. Y la verdad que me ha sorprendido también, no tenía ni idea. Pero bueno, como tú dices, el Señor pues tiene presente a todos los niños, tanto los de infantil como todos los niños del colegio, vamos. Y bueno, yo creo que siempre estará una cosita más, ¿no? De unión, ¿no? Una cosita más, que siempre los tiene presente, pero ya tiene una cosita más de unión física por parte tanto de infantil como de todos. Además, los chicos. Las clases de infantil, pues en algunas épocas del año vienen aquí también, a los pies del Señor y de la Virgen. Y entonces la unión es que es todo el año. Claro. Y eso se va notando con detalles como ese. Hombre, claro, por supuesto. Pues, Mabel, Eligio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hablarnos un poquito de las curiosidades de este Belén, y enhorabuena por la parte tanto del colegio como de la hermandad. Pues muchas gracias muchas a ustedes gracias a por acordaros de nosotros. Pues aquí os dejamos con estas imágenes de este Belén realizado por los chicos de infantil del Colegio de La Salle. We'll be right back.